Las autoridades de Norte de Santander atribuyeron a las disidencias de las FARC el secuestro de Brian David Suescún Torres, de 19 años, un soldado que se encontraba de permiso en el corregimiento de La Gabarra y fue interceptado por sujetos armados cuando éste se dirigía hacia Cúcuta. Y el día 3 de octubre, cuando se desplazaba de vuelta al departamento de Arauca a retomar sus labores como soldado profesional, se encontraba transportándose en un bus de servicio público donde fue abordado, al parecer, por miembros de las disidencias de la FARC, donde manifestó el conductor de bus, que fue abordado y posteriormente secuestrado. Un consejo extraordinario de seguridad se adelantará para gestionar la liberación del militar, que lleva más de 6 días en cautiverio. El día de hoy tenemos consejo de seguridad extraordinario en la Gobernación de Norte de Santander, donde nos reuniremos con las autoridades policiales, con las autoridades militares, investigativas, y podremos seguir avanzando y teniendo conocimiento en el avance de esta investigación. Los familiares del militar pidieron a los captores que preserven la vida de este joven, que se dirigía a retomar labores en un batallón de Arauca.